Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un nuevo video y vamos a iniciar una nueva sec sección en el canal también. Va a ser la de recomendación de libros. En esta oportunidad voy a presentar un libro del periodista Cristian Alarcón y el. El libro se llama Cuando me muera, quiero que me toque en cumbia. Y la bajada es Vida de Pibes Chorros. La tapa es esta. No sé si se ve ahí. Ahí se ve. El libro es un trabajo etnográfico que hace el autor. Lo que hace es perseguir en parte la historia de un pibe chorro, como le dice él, asesinado por la policía, que se llama Víctor Manuel Vital, lo apodan el frente. El frente es, como decía antes, asesinado por la policía en un, entre comillas, eh, enfrentamiento a la salida de un, de un robo, y el frente queda como un símbolo como un símbolo dentro del barrio, sobre todo para el sector este que se describe como de pibes chorros o de pibes jóvenes que se dedican al delito. Entonces, lo que hace Alarcón es meterse en el barrio, meterse en una villa del conurbano norte, en el barrio de Tigre, y está ahí uno dos años no recuerdo si un poco más tan tan bien y empieza a entrevistar oh, diferentes personajes que, que conocían al frente amigos compañeros de robo gente del barrio su mamá su ex novia y empieza a reconstruir su historia, pero también a partir de eso empieza a reconstruir muchas otras historias, empieza a reconstruir la historia del barrio y de los tantos otros frente, frentes vitales que había en ese barrio puntual, pero, tam, pero también en muchos otros barrios humildes, en muchas otras villas del conurbano bonaerense. ¿Qué es lo que quiero destacar del libro y por qué lo recomiendo? Primero, está escrito en un tono periodístico que lo hace muy llevadero. Mezcla ciertas reflexiones un poco más profundas con, con descripciones del barrio, de situaciones, de diálogos que tiene, insisto, con la madre, amigos, ex compañeros, también pone la, la y las historias en un con, contexto que es el final de la década del 90 y el 2000-2001, época de mucha miseria, de crisis, desempleo alto y además en donde el consumismo y, esa, y ese patrón cultural de consumo empieza a calar cada vez más hondo. Además de eso, ¿qué hace del libro este tan interesante? Que a partir del libro este se puede pensar el fenómeno de la violencia ur 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 urbana y del delito callejero también. Entonces, ¿qué se pone en juego en el libro este? ¿Y qué se pone en juego en los barrios humildes? en las villas, según cuenta Cristian Alarcón, una serie de cosas. Él dice, hay muchas constantes, hay muchas regularidades que se dan, hay muchos elementos que se repiten en una infinidad de casos del, del barrio. Estos elementos son, anoté un par acá para no olvidármelos. Violencia policial y, a, y abuso violencia familiar violencia de género en muchísimos casos se nota como el padre le pega a la madre como el padre ejerce violencia económica como el padre se escapa durante días durante semanas vuelve o simplemente desaparece hay mucho de esto. También, ¿qué se ve? Consumo de alcohol y consumo de sus sustancias también. Eh, embarazo adolescente, chicos y chicas jóvenes siendo madres y padres. También muy poca perspectiva de futuro. Chicos que viven el hoy, chicas que viven el hoy sin tener en cuenta tal vez y sin proyectar qué van a hacer de sus vidas dentro de 10, 15, 20, 30 años. Y por último, deserción escolar, chicos que a los 12, 13, 14, 15 años dejan la escuela. Además, que se logra ver en los varones jóvenes, 14, 15, 16, 18, 20, que la violencia, que el aguante empieza a ser un valor, es un signo de reconocimiento, es un signo de estatus. Mientras más uno se la aguanta, más respeto obtiene de los pares, pero también de las mujeres del, del barrio. Marqué en el libro algunos ejemplos que tal vez pueden ilustrar esto que mencioné recién. Son tres solamente no quiero leerles tanto como para no hacer el video tan largo y tan aburrido también. Arranco con un video que ejemplifica esto que dije al final, ¿no? El tema de la violencia, el tema de aguantársela y plantarse como un símbolo de prestigio barrial. Hablando del frente una ex novia de él dice esto. La, situ la situación es después de un conflicto en el barrio, la policía se presenta ahí. Y el libro cuenta esto. Paola se quedó a un costado con el resto de las chicas y terminó de fascinarse con Víctor cuando lo, cuando lo vio enfrentarlos. No sé ni cuántos vigilantes lo habían fajado ese, ese día, pero él los invitó a pelear. Sobre todo a uno que es de por acá cerca. Le decía que le iba a romper la boca. Después salimos corriendo porque tiraban balas de goma y vinimos para acá, cuenta Paola con un bebé en sus brazos. Ahí se cuenta, se narra esto de el frente peleándose con la policía, invitándolos a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, cómo genera admiración. Acá el capital, violencia, insisto, es importante y es importante para entender determinadas prácticas que acontecen dentro del barrio. Otro ejemplo de algo un tanto diferente. A ver cuál es, cuál es esta. En, la, en el pequeño párrafo que voy a leer ahora, Alarcón cuenta un poco qué se hace, qué hacen los pibes chorros con la plata y con el botín que obtienen a, a partir de sus robos. Uno podría pensar de manera bastante ingenua que se roba para comer. Alarcón lo que cuenta en base a los test testimonios que obtiene es que no y nos dice esto: el derroche más que la pura generosidad es lo mejor que puede calificar el carácter de Víctor Manuel Vital y la fiesta era, por supuesto, el máximo y más brillante escenario del gasto del Dinero robado. El baile de los chicos que para cuando mueren quieren cumbia es una ceremonia funeraria convertida en carnaval. Es dedicarle lo ganado en ese rapto de violencia que implica acercarse demasiado a la muerte, al frenesí de las pistas, a los latidos frenéticos que solo pueden dar la cocaína, a la distorsión de imágenes, colores y significados que regalan las pastillas mezcladas con, al, con al, alcohol. Insisto, en este pequeño párrafo tal vez se resumen muchas de las cosas que planteé antes. El consumo, el alcohol, las drogas, las fiestas, la poca perspectiva de futuro, vivir el hoy, sin, vivir el hoy sin pensar lo que puede pasar después pero también se vincula con lo que mencionaba al principio. En la villa, en esta villa puntual al menos, por lo que se relata en el libro, se vive con suma violencia, familiar, policial, con narcos, entonces la muerte está presente. Siempre, permanentemente. Entonces, eso explica en parte por qué se vive el hoy. Porque tal vez el mañana no esté, tal vez el mañana no ex, ex, exista. Además, el salir a robar, como si fuese una actividad laboral, hace que día a día o semana a semana los pibes estos se jueguen su propia vida. Eh, entonces, eh, cuando un robo sale bien hay que celebrar y celebrar implica el desborde implica consumir implica gastar una gran cantidad de plata en diversión inmediata puntual podríamos decir vacía daniándose el propio cuerpo creo que la cita esa insisto si uno la lee de vuelta, la piensa, reflexiona. Ahí se juegan un montón de cosas de lo que pasa en la villa y también podemos extrapolarlo a otros barrios un poco más adinerados. Esto de vivir el hoy, el descontrol, no planificar tanto, intoxicar el cuerpo, intoxicar la mente. Hay muchas cosas que se juegan ahí. Por último la última cita que quiero leer del texto es un testimonio de la madre del frente contando lo que ella veía de su hijo tal vez y por qué no pudo sacarlo o por qué su hijo se mete en este tema de el delito, salir armado, robar, porque muchos podrían Preguntarse, no sé si legítimamente o no, dónde estaba la madre del frente cuando él a los 14, 15 años arranca con su carrera delictiva. Sí, y la explicación en parte podemos encontrarla acá, en la voz de la propia Sabina, que es la madre del frente vital. Sabina dice. Como arrancamos otra vez solos, yo no estaba nunca en casa. Tenía que laburar para alimentarlo bien. Y Víctor se me fue de las manos. Sin que me diera cuenta, empezó con la droga. Y de ahí en adelante ya no hubo manera de frenarlo. A los 13 años ya empezaron las denuncias de, policiales el robo de las bicicletas, zapatillas, babadas que se afanaban al principio, pero no era eso lo que yo esperaba para él. Yo lo único que quería era que estudiara. En esta cita, también leída con el, algunos bloqueos de mi parte, tiene, es tan profundo, es tanto lo que se puede desentrañar de esos cinco reng reng renglones. Empecemos por cuando la madre dice que tuvo que empezar de nuevo es porque el padre los abandona, el padre era violento, entonces ella se escapa, se escapa de él y se asienta en esa en esa villa del conurbano. Entonces ya ahí empieza en una situación de eh, desventaja importante, porque con un solo salario, salario bajo además, es difícil mantener y estar en, en casa o poder contratar a alguien que pueda seguirle el paso al chico de 12, 13, 14 años. Entonces, por violencia familiar y violencia de género, la madre tiene que reconstruir su vida sola con los hijos. Dos, la madre como cuenta ahí laburaba todo el día, era seguridad, trabajaba como seguridad en un comercio. Entonces, al tener que trabajar todo el día, no podía seguirle el rastro a su hijo, no podía acompañarlo eh, en ese quehacer diario de la escuela, la tarea. Ver lo que hacía en el barrio tampoco. A su vez, el chico a los 12, 13, 14 años ya arranca a robar. Eso en parte habla del barrio en el que se, se cría. Nadie arranca a robar solo y nadie arranca porque sí, hay un entorno que te va llevando a eso, que hace que el robo sea una posibilidad real para tu vida. Después, lo último ya, la madre quería, imploraba, e intentaba darle el ejemplo de que el pibe tenía que estudiar. No quería que esté en la calle solo, no quería que tenga malas juntas, simplemente quería que estudie, pero la propia carencia material, la propia falta de tiempo hace que no pueda controlar y que no pueda ayudar, que no pueda encauzar al hijo. En fin, no cuento más. Es un libro apasionante. No sé si lo conté bien o mal. E intenté utilizar determinadas técnicas. A veces salieron, a veces no. Pero lo importante es que si quieren, si quieren entender, si quieren, no solo entender, sino si quieren comprender el fenómeno este del delito de la violencia, bueno, el libro este quiero me parece que nos da pistas para eso, para ponernos en el lugar del otro, para ponernos en esas cabezas, en esas situaciones, en esos barrios. Me parece realmente interesante el trabajo antropológico casi y periodístico que hace Cristian Alarcón. Sin más, les mando un saludo y espero que no haya, no haya sido tan aburrido el video.